estamos en un contexto global, estamos en un contexto tecnológico en el que la innovación, desde luego, tiene que ser una de las herramientas que utilizamos las compañías para crear ese valor diferencial, para crear ese potencial, y desde luego es una de nuestras grandes obligaciones y necesidades. Para empezar, el equipo tiene que pensar de una forma diferente. Si se quiere innovar, no se puede hacer las cosas como antes. Por otro lado, la actividad en sí, para que se pueda innovar, necesita pues cambiar su grado de eficiencia o aportar valor que no tenía antes. Hay que ayudar a transformar las empresas, hay que ayudar a transformar, pero no por mandato, hay que convencerles, tienen que creer y pensar que están en un proyecto en el cual son partícipes y participan en una transformación, en un cambio. Está bien tener proyectos muy grandes de innovación que son necesarios, pero también debemos ser responsables de transformar esas pequeñas cosas que relacionan cada día a tu cliente con tu compañía. El éxito más grande que puede tener Correos y que está teniendo es precisamente la innovación en lo que es la última milla. La solución que propone Correos y que estamos implantando es precisamente la de los home packs o city packs. Creo que es importante que las empresas cada día sean un poco más orgánicas y permeables, y eso se puede hacer aportando enfoques multidisciplinares y esforzándose por crear espacios colaborativos que permitan interactuar entre los departamentos y también con terceros, de forma que conozcamos mejor la realidad del mercado y también la realidad de la propia empresa. Considero que el control financiero y contable en las empresas es un elemento estratégico para la toma de decisiones. De ahí la importancia de apoyarnos en la tecnología y la innovación para conseguir nuestros objetivos. La gran innovación es ofrecer servicios y soluciones a las personas y dedicarnos a las personas y a sus necesidades, y para ello la tecnología es el medio en el cual podemos acercarnos a cada individuo ofreciéndole lo que realmente necesita. La innovación es una aventura fascinante que merece la pena vivirse. Hay que atreverse a perder de vista la costa y a buscar el océano azul de la innovación de cada uno. Si dejamos libertad a la gente para que innove, para darle ese poder a los empleados, ese tiempo, esos recursos básicos para poder innovar, es cuando vamos a encontrar un resultado. Creo que innovar es algo fundamental, que tiene que venir dentro del ADN de cada empresa. O sea, no vale con solo crear un departamento de innovación, tiene que estar metido dentro de la filosofía de la compañía. Estaremos frente a una empresa innovadora cuando realmente se pueda dejar de preocupar de la innovación, porque ya sea una parte sustancial de la actividad que realiza todos y cada una de las personas que la configuran. Cuando queremos una innovación disruptiva que realmente dé un paso importante adelante, tienes que relativamente olvidarte de lo que se está haciendo actualmente y pensar de una manera completamente diferente. Esperamos veros en Smart Innovation 2017. Muchísimas gracias.